Ahora estoy trabajando, yo estaba muy contento pensando que 540 sillas resolvían gran parte del problema, pero me doy cuenta que resuelve el 1% del problema. Corriente surge a través de, obviamente, del trabajo de Beatriz Kunin. Empezamos a relacionarnos y bueno, yo la verdad es que no puedo estar en todos lados. Y entonces le dije a Beatriz que me representara en Corrientes y ella me dijo que tenía acceso a poder conseguir un montón de sillas y demás de gente que quisiera donar y la verdad es que, bueno, a través de ella se consiguió la colaboración para 80 sillas, que son las que vinieron aquí. Una silla que es avalada de INSEP y también de la Organización Mundial de la Salud. Sí, totalmente. La silla es avalada por la Organización Mundial de la Salud y cumple con todos los estándares. Bueno, acá son para localidades, para hospitales, y como usted decía, es para traslado, ¿no? De las sillas que vinieron ahora se entregan algunas para hospitales, para traslado, como tú dices, y por otro lado casos específicos de niños como los que vieron hoy acá y otros que las van a ir a entregar a sus casas. ¿Hace cuánto está trabajando en Un año y medio. Un año y medio trabajando en este proyecto. ¿Ya en todas las provincias? Sí, ya más o menos abarcamos 10 provincias. 10 provincias. ¿Y Corrientes es una primera etapa? ¿O sea, darían otras? Sí, la verdad es que esto sería, deseo que sea la primera parte de la continuación del proyecto y para eso necesitamos el apoyo de gente.